On your mark, get set. Right. ¿Qué tal? Buenos días, mis hermanos en la luz. Quiero compartiros algo hermoso en el día de hoy. Muy, muy hermoso. Quiero compartiros la sabiduría indígena. En esta ocasión, la profecía de los queros incas. Dice así: cuando suficientes semillas estén despiertas, liberadas del miedo y de otros aspectos negativos del tercero y cuarto nivel de conciencia, las semillas del quinto nivel podrán brotar dentro de la humanidad y formar un todo. Los queros son los descendientes directos de los incas. Buscaron refugio en las montañas a más de 4.200 metros de altitud, escapando de los conquistadores. Ahí estuvieron durante 500 años y han custodiado el conocimiento original y la sagrada profecía sobre un cambio. Este gran cambio se llama Pachacuti, esperando el momento en que este mundo daría un giro, retornando la armonía y poniendo fin a la época de caos y desorden. Los queros han vivido en sus aldeas en lo alto de los Andes, prácticamente aislados del mundo. Durante la celebración de la fiesta anual del regreso de las Pléyades, las personas ahí reunidas se quedaron asombradas al ver aparecer a los queros, vestidos con el emblema inca del sol, anunciando que el tiempo de las profecías había llegado. Os hemos estado esperando durante 500 años. La antigua profecía menciona que este es el momento del gran encuentro, llamado Mastai, y es tiempo de la integración de los pueblos de los cuatro puntos cardinales. Son ellos quienes ahora están ofreciendo sus enseñanzas a Occidente, como preparación para el día en que el águila del norte y el cóndor del sur vuelen juntos otra vez. Ellos también nos dicen que el amor y la compasión serán la fuerza que guíe la unión de los pueblos. Los guardianes de la tierra vendrán de Occidente, y aquellos que han causado un mayor impacto en la Madre Tierra ahora tienen la posibilidad y la responsabilidad de rehacer la relación con ella, después de rehacerse a sí mismos. La profecía sostiene que Norteamérica proporcionará la fortaleza física, Europa aportará el aspecto mental y el corazón. Y el corazón será dado por Sudamérica. Con esto, las profecías son alentadoras. Se refieren al final de un tiempo tal como lo hemos conocido hasta ahora. Es el fin de un modo de pensar, de un modo de ser, de una forma de relacionarse con la naturaleza y entre los seres. Los incas esperan el emerger de una nueva era dorada, aunque también mencionan cambios tumultuosos en la tierra y en la psique de las personas para redefinir las relaciones y la espiritualidad. El gran cambio ya ha empezado y trae la promesa de un nuevo ser humano. El caos y la confusión durará 4 años. Los chamanes queros hablan de un desgarro en el tejido del tiempo.
dicen que debemos morir ante los viejos modelos de espiritualidad para abrirnos a la autorrenovación, convirtiéndonos en comadronas de una nueva forma de pensar y de actuar. Necesitamos reaprender a honrar y respetar a la Madre Tierra, al Padre Sol, a las hermanas estrellas, descubrir y respetar a todo y todos, y así. Y así poder hacer un salto cuántico hacia aquello en lo que nos estamos convirtiendo todos juntos. Los Queros dicen que las puertas entre los mundos se están abriendo otra vez. Se forman agujeros en el tiempo que podemos atravesar para explorar nuestras capacidades y recobrar nuestra naturaleza luminosa. Sus profecías dicen que estamos terminando el tiempo de la transición y comenzará a manifestarse el quinto nivel de conciencia a partir del año 2013. Poco después aparecerá el sexto nivel de conciencia y la época dorada de la humanidad comenzará. La época dorada anunciará los principios del séptimo sol. Ese será el tiempo de los niños de la luz, que estarán completamente despiertos. La profecía anuncia que cuando se alcance el quinto nivel de conciencia, esto se hará de forma colectiva y simultánea. Cuando suficientes semillas estén despiertas, liberadas del miedo y de otros aspectos negativos del tercero y cuarto nivel de conciencia, las semillas del quinto nivel podrán brotar dentro de la humanidad y formar un todo, una sola unidad. Baruch Hashem. Kashan turpa manta paljamanta walatamanta kiyumanta lingrilumanta walkamanta surtihamanta ashka takamagashi ashka.